fabricar circuitos impresos y soldar componentes. Podemos dejar la tarjeta inmersa en la sustancia por unos minutos y verificar periódicamente el avance del grabado. Veremos que poco a poco el cobre se va desvaneciendo. La tarjeta estará lista cuando ya no tenga residuos de cobre y solo se vean las pistas. El tiempo de grabado se puede acortar si ayudamos a la reacción química con el cobre. Podemos hacer esto de dos formas. Una consiste en agitar con suavidad el recipiente, pero sin salpicarnos. La otra forma es hacer que el líquido burbujee mientras se graba el circuito, con la ayuda de una bomba de aire como la que se usan en las peceras. El movimiento del líquido ayuda a que se grabe más rápido el circuito. Una vez lista nuestra tarjeta, la sacaremos del químico y la enjuagaremos con agua limpia para eliminar los residuos del líquido. Y con un algodón o estopa humedecido con alcohol, limpiaremos las pistas para que quede expuesto solo el cobre. Opción de la mascarilla antisoldante. Las tarjetas que se hacen de manera industrial tienen una capa, generalmente verde, de un material epóxico. Se les llama mascarilla antisoldantes. La capa evita que se oxiden las pistas, pero sobre todo, permite que al introducir las placas en crisol, que es un recipiente con soldadura derretida, solo se suelden las terminales y no las pistas. Secuencia de ensamble en una tarjeta de circuito impreso. Para realizar proyectos más grandes, necesitamos un procedimiento distinto. Para explicar esto, usaremos el proyecto azul. Se trata de un amplificador de potencia de audio estéreo. Primero, debemos tener una base para sostener el impreso y para facilitar la inserción de los componentes. Podemos insertar todos, pero difícilmente podremos soldar las terminales, y menos aún si no tenemos mucha experiencia. Entonces, lo mejor es trabajar por partes. Te sugerimos que hagas lo siguiente. Hazlo por tipo de componente y por altura. En este caso, debes insertar primero los puentes de alambre e insertar las resistencias con base en el mismo procedimiento y colocar masking tape en la tarjeta. Luego, soldarás y cortarás las terminales excedentes. Ahora, continúa con los capacitores cuidando la polaridad. Finalmente, suelda el circuito integrado y así lograremos armar nuestro amplificador. Existe una versión para armar que incluye fuente de alimentación y ya viene lista para conectarse al MP3, televisor, etc. ¿Cómo soldar? La soldadura es una parte básica de cualquier circuito electrónico. Y es que a final de cuentas, es el punto de unión entre los componentes y la tarjeta de circuito impreso. La soldadura es una aleación de estaño y plomo con un porcentaje de fundente. Pero las nuevas normas exigen a los grandes fabricantes de equipos electrónicos usar soldaduras sin plomo. La soldadura se fabrica en varios tipos de presentaciones. La más común es la soldadura en forma de hilo, y este hilo puede ser de 0.8 milímetros o 1 milímetro de espesor. También existe una soldadura de forma de barra, para cuando se usa un crisol. Soldar bien depende de varios factores, entre ellos, que los puntos por soldar estén libres de grasa u óxido. Por eso es importante que desde un principio limpiemos bien nuestra tarjeta. Si la tarjeta que vamos a soldar está recién hecha, no tendremos mayores problemas. Pero si fue elaborada hace varios días, debemos limpiarla antes de soldar. Esto se puede hacer con alcohol. Y si tenemos pasta como la marca Generación 22, podemos limpiar la tarjeta y dejar la superficie lista para soldar. Esta pasta se aplica con un trozo de tela gruesa. Para soldar de forma manual, se requiere un cautín tipo lápiz. Esos cautines se fabrican en diferentes potencias o pueden ser de estación con temperatura variable. Tu elección depende de tu presupuesto y de la frecuencia con que vayas a utilizarlo. La mejor forma de soldar es tomar el cautín con una mano y tomar la soldadura con la otra. Debemos dejar en medio la terminal que vamos a soldar. En un lado colocaremos la punta del cautín, procurando tocar la terminal y el pad del circuito impreso. Hecho esto, acercaremos la soldadura lo más cerca posible de la unión del cautín y la pista. Y así, cuando la soldadura se funda, tocará la terminal. Y con un ligero movimiento hacia atrás, atraeremos la soldadura hacia el resto del pad. Esto requiere práctica. De manera que si apenas comienzas en este tipo de actividad, puedes practicar con tarjetas de desecho de aparatos viejos. Recuerda que los componentes de semiconductores, por ejemplo transistores, circuitos integrados, etc., son más sensibles al calor. Por lo tanto, no mantengas la punta del cautín sobre las terminales de estos componentes por más de 2 o 3 segundos. De lo contrario, los puedes dañar. Y cuando termines de soldar todos los puntos, no olvides limpiar la tarjeta con alcohol, de preferencia con alcohol isopropílico. En este gráfico te mostramos cómo debe quedar la soldadura. Y si necesitas quitar un componente, recurre a una herramienta especial para eliminar la soldadura. Por ejemplo, puedes usar un extractor de soldadura. Es una pequeña bomba la cual, por medio de un émbolo y un resorte, succiona la soldadura previamente fundida. Para usar el extractor, debes accionar su mecanismo interno. Y sobre la soldadura que deseas eliminar, pondrás la punta del cautín previamente calentada. Ahora, coloca la punta del extractor en el lado contrario de aquel en que se encuentra la punta del cautín. Hecho esto, acciona el botón del extractor. Quizás sea necesario que vuelvas a hacer esto, para eliminar toda la soldadura. Otro método que sirve para retirar la soldadura consiste en utilizar una malla de alambre. Por capilaridad, esta malla absorbe la soldadura. Podemos agregar un fundente a la malla para obtener mejores resultados. Si colocamos la malla en el centro del punto de soldadura y luego la ponemos encima del punto caliente del cautín, la soldadura se fundirá y será transferida directamente a ella. Y al final, por supuesto, debemos cortar la punta de la malla que se llena de soldadura. Este tipo de mallas suelen ser muy útiles, sobre todo para remover componentes de montaje de superficie. Durante el proceso para soldar y extraer soldadura, se generan vapores que no debemos respirar. Para lograr esto, podemos usar desde un cubrebocas hasta un extractor de humo. Como este último suele ser costoso, podemos sustituirlo por un ventilador económico. El ventilador no absorbe el humo, pero sí lo esparce en la habitación, y esta debe ser bien ventilada para reducir al mínimo el problema. Solo en caso de que sueldes muchos circuitos y lo hagas con frecuencia, deberás usar un extractor con filtros. Esto no es un gasto, sino una inversión para tu salud. Ejemplos de soldadura usando el micrófono espía. Apliquemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Para hacerlo, ensamblaremos un kit de micrófono de transmisión NFM, llamado micrófono espía. Primero identificaremos los componentes más sensibles al calor. En este caso, son los transistores y el trimer. Luego, eliminaremos los residuos de grasa que hayan quedado en la tarjeta. Es momento de insertar las resistencias. Para hacerlo, debemos verificar su posición respecto de la lista de partes y su ubicación en la tarjeta de circuito impreso. Coloquemos masking tape para sujetar los componentes que vamos a soldar. Recuerda la técnica. Primero la punta del cautín toca la pista y la terminal. Luego hay que fundir la soldadura de manera que recorra el pad y lo llene. Cuando cortes las terminales excedentes, asegúrate de llevar puestas unas gafas de protección. Recuerda que al cortarlas, estas terminales pueden salir despedidas y lastimar tus ojos. Tu seguridad es primero. Inserta los transistores. Finalmente, inserta los capacitores y demás componentes. Deja para el final la colocación del portapilas. Y listo, es momento de probar nuestro micrófono. Conclusión. Como acabas de darte cuenta, hay muchas formas de ejecutar cada paso de la fabricación de un circuito impreso y de ensamblar y soldar este arreglo. Ahora tienes más elementos de juicio para decidir qué método, herramientas y materiales necesitas. Y no olvides que la práctica constante es la base del conocimiento. Así que, sigue experimentando y aprendiendo. Hasta la próxima.